la edificación del estadio de fútbol en los terrenos del Instituto Tecnológico de Oaxaca, continúan con la colocación del segundo piso de gradas. Tal y como lo mencionó el presidente de los Alebrijes de Oaxaca, Javier San Román, el estadio de Lito se estrenará en abril y los trabajos en dicho inmueble están a marchas forzadas. Las gradas inferiores ya se encuentran terminadas y las estructuras prefabricadas se están colocando en lo que será el segundo piso del estadio. Mientras tanto, otros obreros trabajan en la instalación de tubería, así como de la soldadura de algunas bases. Cabe destacar que para la inauguración del estadio, la directiva Alebrije buscará que Cruz Azul América enfrenten al equipo local y el gobierno del estado traería un artista de calidad. Para MVM Deportes, Jair Toledo.